Superado ya el ecuador de los Open, es el momento de centrarnos en el 17.4. Para muchos será familiar el workout que tenemos que hacer porque es una copia del mismo que hicimos el año pasado por estas fechas, el 16.4. Eran 55 deadlifts, para mujer era con 70 kilos, para chicos con 102, si no me equivoco. 55 wall balls, 55 calorías de remo y 55 handstand push-ups. Todo esto con un tiempo máximo de 13 minutos, intentar hacer tantas rondas posibles. Acaban de hacerlo en vivo Brooke Wells y también otra atleta mexicana y han llegado a completar una ronda y han empezado como unas primeras repeticiones de deadlift. La verdad es que esto es ser muy... Pensar que puedes hacer como ellas es pasarse, ¿no? Pero yo el año pasado tengo la referencia de que remé más o menos durante 1:10, creo, o algo así. Este año me gustaría acabar el remo. Ese es mi objetivo. La leche sería empezar alguna rep de handstand push-up, pero ya veremos porque realmente son muchas repeticiones y son elementos que, por ejemplo, el remo a mí no se me da muy bien, los wall balls... Tampoco. veremos. A ver si llegamos hasta el final del remo y yo estaré satisfecha. Vamos al lío. Son muchos kilos, ¿eh? Anabel, calienta el peso muerto y para de hablar. Yo quiero llegar aquí. El año pasado ni lo toqué. Anabel, rellena. Cada semana igual. Si me voy a pedir que lo rellenes. Venga. Hay como un poli, con la multa y todo aquí. No vas trampas, ¿eh? No. Wall ball. Importante, si toca la línea negra, te la cuento como una red. Tiene que pasar la línea negra. Tiene que pasar la línea negra. Toda la pelota. ¿Vale? Pasando los 90 grados. Bueno, toda la pelota que toque. Si toca, que toca un poco de la pelota negra, la línea negra no me vale. Tiene que tocar toda la zona verde, ¿ok? Vale. Por debajo de los 90 grados. Aquí el remo. Consejo es intentar ir lo más lejos posible y que sea una parada fuerte, muy potente y haz dos o tres de recuperación. Ya, ya. ¿Vale? O sea, que sea lento, no te aceleres en el remo. No. Y mantener un ritmo siempre. Y allí ya lo sabes, ¿vale? Y tienes que acabar con la cabeza fuera, extender bien, bien los restos y pasar con los alas por encima. Tienes que empezar siempre haciendo el pino, con los brazos extendidos y ahí bajar. Y con eso... ¿Lo habré hecho? Perfecto.
16, 17, 38, 39, 40. Ya en 5 solo, ¿vale? 3 tantas de 5 y ya está. ¿Puedes hacer la 10 de golpe? ¡Vamos! 50, 51, 52. Venga, va, 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 va. Solo 3. Cincuenta y tres, 54, 55. Vuelvo. Vamos, vamos, vamos.
38, 49, 50, venga, 51, 52, 53, 54, 55. Más bien. Ya vas mejor que el año pasado, vamos. Cinco calorías, vamos. Venga, empieza a remar. Ya va con vos. Te queda tiempo, a no ver, vas bien, ¿eh? Hay 5 minutos por delante, ¿eh? Ahora respira. La parada fuerte y descansa. Fuerte y recupera. Ahí, que sea lento, pero fuerte. Ese es el ritmo. Usa piernas, aunque están cansadas. Este ritmo va perfecto, Anabel. Vamos bien, ¿eh? Y ahora intenta recuperar. En 1 minuto y medio podrás respirar mejor, ¿vale? Con este ritmo podrás respirar. Mantén la intensidad y la cadencia. La cadencia es la idea. Y te permite respirar bien. Entre aire y soplar. Corto aire, recupero, soplo. Bien. Usame las piernas. No mires el tiempo. Solo sí, ¿vale? Vas bien. Olvídate del tiempo y ves. Ya estás. Si vas a este ritmo te va a quedar un minuto para hacer tan puta, lo mismo que Víctor, ¿vale? Y lo que te he dicho, vas a poder hacer 5 aproximadamente, o sea que mantén el ritmo que vas a hacer. Manténlo, respira. Olvídate del tiempo, hazme caso por una vez. Venga, solo remos. Mantén la cadencia y remos. Mira los ojos y concéntrate. Yo te aviso, ¿vale? Venga, vamos. Venga, bien. Más bien. Vamos. Bien. 20 calorías. Vamos. Anabel. Esa parada fuerte. Recupero y parada. Alarga brazos. Alárgalos más. Aprovecha tus piernas. Vamos. Venga. Quedan 15 calorías. Se te queda 1 minuto y medio, ¿vale? Vamos. Tenemos que intentar llegar a hacer un hashtag push-up. Venga, va. Bien. Vamos. 10 calorías. Quiero que apretes un poquito ahora, ¿eh? Quiero que apretes. Usa las piernas y brazos. Puedes. Venga, vamos. Mantén la cadencia, pero aprieta más el tirón. Venga, bien. Bien, Anabel, ¿qué podremos hacer? Podremos llegar a los handstand. Venga, a este ritmo llegamos. Venga, va. Venga, 5 calorías. Apriétale ahora, apriétale y sales directo a los handstand. Vamos, bien, buen ritmo. Aprieta ahora, has llevado un ritmo, ahora tienes que apretar. Vamos. Venga. Te quedan 2 calorías. Fuera, venga, rápido. Venga, era tu objetivo, vamos. Venga, va. Ni te lo pienses, son 20 segundos. Vamos, Anabel, que puedes. Venga, vamos, arriba, cadera y ya está. Vamos.
Vamos, 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 vamos. Uno, sácame uno, ni que sea. Uno, venga, te quedan. No, Red. Tiempo. Qué cabrón, ha dicho que hace uno y lo ha sacado. Le has dado todo el remo, ¿eh? La has llevado muy bien. Me muero. Lo sé, te he visto. O sea, salir del remo, digo, no me hace ni uno. Digo, se me estampa contra la pared. Ay. El remo. Lo has hecho súper bien el remo, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Lo has hecho súper bien. Hola. Gracias. Bueno. Lo he hecho mejor que el año pasado. Has llegado. Yo te quería hacer 5, ¿eh? Ay. Pero has hecho es uno. Que salió de remo. Y la mareadísima. Lo sé. Y yo he pensado, como no baja despacio, ni hago un handstand push-up. Porque me voy a hacer la voltereta. Es que iba muy mareada. Estoy mejor, gracias. Hoy es el cumpleaños de Jessica, pero por si quieres, ¡ah, no! Por si quieres reponer. ¡No quiero! Esto va bien, para después de no, decirlo. ¡No! ¿Ha sido el cumpleaños de Jessica? No, ¿seguro? Felicidades. Esto es pura proteína. ¡No, gracias! ¿No? Bueno, yo te he ofrecido, ¿eh? No, gracias. O sea, es el cumpleaños de Jessica. Jessica, pero no. Vale. No me apetece mucho. ¡Ay, el remo! Pero bueno, estoy contenta. 55 calorías de remo. Para mí son un montón, yo que mi remada es lamentable. No sé quién repetiría este bot.